año 40, cuando nació nuestro barrio, capilla sin campanario, muchos terrenos en venta, así empezó su crecer, nació el granero Castilla, brilló como el oro brilla, y el mar los tangos también. Líderes de mucha talla, Tino Vargas, Joaquín Roja, y habían quebrado el terreno. De 1972 llegamos a esta casa que nos la adjudicó el Instituto de Crédito Territorial, siendo gerente del instituto el doctor Díter Castellón. Pagamos 8.900 pesos de cuota inicial y 350 mensual pagábamos. Nos la entregaron en obra negra. ¿Cuánto fue la cuota de la casa? 8.900 pesos. ¿La cuota inicial? La cuota inicial. ¿Y las cuotas mensuales de cuota? Y la cuota mensual le pagaban 350 pesos mensual. Fija. Pero aumentaba el 5% anual. ¿Y nunca se atrasó? No, terminamos pagando 550. Más o menos en 10 años, eso era para pagar los 15 años de plata. Y era muy favorable, porque imagínense, yo recuerdo que mi esposo traía 1.500 pesos en el bolsillo, 1.500 pesos, y la inicial fue de 8.000 pesos. 8, 10.000, a usted fue 8, nosotros fuimos 10. La pisamos por 1.500 pesos y seguíamos dando contaditos hasta que logramos adquirir los 8.000 pesitos, que esa era prácticamente la cuota inicial. Eso le contaba. Y era mucho con cuánto de mercado en esa época, para hacer la proporción. Cuando se mercaba con 50 pesos ya había un mercado bueno. Valía 7 pesos una libra de carne bien buena. Oye, 7 pesos una libra de carne. Esto eran mangas. Imagínense que a mí me Mira tocó. Cómo está esto, a nosotros nos tocó el trazado de la autopista, de la famosa autopista. Nosotros, por ejemplo, nos tocó la parte, la etapa que venía de más o menos del frente de Senú hasta la quebrada de la madera. Nos tocó porque eso habían piedras y piedras muy grandes. Nos tocó la dinamitada de todo eso, de todas esas piedras. Y uno se aterra ya como está esto de... Y vea esto, no, por aquí no existían los barrios. Esto eran puras mangas. Esto eran mangas vírgenes, con árboles y todas las cuestiones. Ya cuando empezó la autopista, la ampliación, ya vino entró el trazado de la autopista, hicieron la feria, ampliaron la feria, el ganado lo entraban en el ganado lo entraban, venía desde Puerto Berrío. El barrio es muy cerca de la feria de ganado. En la feria de ganado eventualmente se volaban los toros, las vacas, los toros, entonces eso era por aquí, alguien contra una corraleja cuando se volaba un toro, porque oye, todo el mundo era corra, escóndase la gente y los vaqueros. Los vaqueros eran todos pegando a coger el toro y todo el mundo corra y esos toros era una cosa loca. Los límites de ellos están aquí a 3 cuadras. Estamos del límite de ellos. Que la cuadra que separa el municipio de Medellín y Bello es la quebrada de la madera. Pero en ese tiempo no había puente. Entonces era dividir el pilar para allá y hay un puente en la carrera del Antiguo. Había un tubo. Y había que pasar por el tubo, entonces tenía que ir malabarista para pasar el tubo. Y ya quedaba uno en Bello y pasaba uno en las cabañas. Pero aquí abajo también duró mucho ahí con la quebradita, ¿no? Pues no pasar a la brisa. Ah, sí, también. Muchos años. No acuerdo. Hasta que construyeron la vía y juntaron esos 2 días para acá. Los políticos, entre ellos y Carlos Río, nos ayudaba a que pavimentaran eso y hicieran canalizando la quebradita. En esa época existía la 65 nada más. La 65, el barrio Tejelo, los barrios que van hacia la parte de arriba, o sea, Tejelo, Florencia, eran los únicos, y Pedregal eran los barrios que existían, muy nuevos, pero existían. Boyacá, yo creo que Boyacá todavía no estaba ni en proyecto siquiera. Perdón, doña Elsie, pero en el 70 ya estaban las casas construidas. Estaba la valla, solamente estaba la valla. Y ya veíamos, por ejemplo, que ya tenían acá muchísimo material. Mire, la escuela, solamente estaba la escuela de Carabineros. No, Carabineros estaba construido, eso sí ha sido muy antiguo. Estaban las cepas de acá de la escuela de policía Carlos Holguín. Encontrábamos la estufa al tren, ¿se acuerdan? Encontrábamos la antena tricolor de radio tricolor TV. Encontrábamos la casa modelo a todo el frente de la escuela de policía Carlos Holguín. La ruta de Boyacá no existía, todavía no existía. Existía la de Florencia. Nos tocaba bajarnos arriba en la 67 y ahí venimos por todas lo que eran las carreteras, pero no habían aceras. Las calles sí estaban pavimentadas, porque sí las tenían pavimentadas, imagínense. Muy duro llegar a este barrio, porque llegamos a un barrio que las casas del frente estaban llenas todavía de barro, no había luz. Era triste. Nosotros veníamos de Guayalaya, que es un barrio muy caliente, muy alegre, todo. Yo para subir por allá, por donde vivía uno acá, para conseguir la leche y eso, y eso tan lejos, mamá, por Dios, que por acá. Conseguir leche en ese barrio, en esa época. Ah, era un suplicio. Cuando llegamos acá al barrio no había escuela, solamente estaba el terreno. No había iglesia, no había nada. Cuando yo llegué no había escuela, iglesia, no había parroquia, iglesia, no había sede. La escuela sí, claro. Pero estaba el terreno. Mire que yo en mi casa colocábamos una manguera para regalar agua para el colegio. Y tres cuadritas hacia acá encontrábamos unos nacimientos de agua. Entonces los trabajadores al principio regalábamos agua con mangueras de nuestras casas, pero luego ya la cordial era de los nacimientos de agua, porque el barrio tiene varios nacimientos de agua. Y nos empezaron a construir escuela. Y más o menos un año y medio más o menos se demoró la construcción de la escuela. No teníamos tampoco parroquia. Nada. La misa era ya el mismo. Las eucaristías, en el colegio, en la escuela, organizaron el salón de actos. Entonces el salón de actos de la escuela la prestaban para las eucaristías, para los matrimonios, las primeras comuniones, hasta para los funerales también. Entonces, sí, nosotros prácticamente no teníamos iglesia, ¿cierto? Pero la de La Brisa se construyó mancomunadamente Boyacá y La Brisa, ¿cierto? Pero pertenecemos a la Santa Madre de Dios, que es la de arriba de Tejelo, ¿sí? Y entonces, o sea que la iglesia también es compartida. Aquí, en la parte de abajo, no me acuerdo cómo se llamaba este señor de allí, se fue a Sofasa y allá él consiguieron unos tablones y ahí hicieron una caseta, ahí empezaron a recoger fondos para la iglesia. A eso le empezamos en finales del año 1972, los fines de semana, a recoger fondos para la parroquia con el padre Alberto Martínez. ¿Y qué hacía? Empanadas, tamales. Se traía un conjunto para que amenizara la noche. Eso era todos los sábados. No, los sábados, especialmente los sábados. De pronto el día domingo había. Don Luis la compró como al segundo o al tercer dueño. Segundo o tercer dueño. ¿Las canchas eran de quién? Las canchas por ahí están en la foto, los que miren. Don Jorge, ahí está en la foto. No, era de los jugadores de Tejelo. Gabriel, traiga las fotos. Jorge Jiménez, Luis Ramírez. Mira, aquí están los que eran, mejor dicho, jugadores de tiempo completo ahí. Murió, de aquí están los jugadores de Tejo. Mira, vaya diciendo quiénes son. Ese era el combo. Mira, ese era el combo. Felipe. A ver. Don Luis, Don Saúl, Don Luis, Humberto, Don Luis, Ramiro. Ramírez y es Ramiro Uribe. Ahí está todo. ¿Quién más? Su papá, Humberto. Aquí no había la de esto era... principio. Pero ahí había una quebradita donde ellos iban aquí enseguida, terminando la cuadra. A pescar. Había una quebradita. Ya habíamos chozas ahí. Y era parte de la actividad de niños de nosotros porque no estaba la policía en esa época ahí. Entonces todos los juegos eran en la manga. La natilla. Este es el papá hasta la natilla. Que los policías les dio por cercar para meter los caballos y eso fue cambiar la época de Pablo Escobar. Cambiar todo porque ya ellos no dejaban meterse y nosotros nos queríamos meter a seguir jugando en la manga, entonces nos cogían, nos llevaban a lavar baños. Hasta que nos quitaron la costumbre de estar en la manga. Otra, sí. Que me iba a dar comerse, ¿cierto? A comer, le hacían chorros, le hacían comida, se hacían candeladas, se hacían... Se jugaba fútbol, las canchas de fútbol eran en la manga. Todavía no sé qué tanto irán otros barrios de Medellín, pero aquí uno considera a los vecinos familia y siempre los tiene en cuenta para todo, para los cumpleaños, para los eventos de familias, los sábados se reúnen, igual los paseos son todavía en familia y desde pequeños ha sido así, las puertas de los vecinos siempre han estado abiertas como para todos, nos visitamos, entramos, de hecho los amigos que ya no están y vienen, siempre llegan acá y visitan, saludan, entran como Pedro por su casa porque es toda una sola familia, el barrio. Dígale que mire quién conoce ahí. Somos una familia porque toda la gente de acá Boyacá tenemos como ese sentido de empatía el uno con el otro, ¿cierto? Más que todo. Y en realidad pues todos nos conocemos y el dolor de este es el dolor del otro. Si este tiene algún problema, el otro trata de solucionárselo. Entonces como eso, es un barrio muy, muy unido, muy unido. Las aguas cristalinas, allí acudían las mujeres a bañarse y lavar ropa, estando allá en sus quehaceres. La familia Rojas Vázquez es una familia tradicional en el barrio Alfonso López, puesto que fuimos de las familias fundadoras, de las primeras familias que se vinieron para poblar esta región. Digamos, por aquí se acababa Medellín en esa época, porque seguía el barrio Castilla y ya lo demás eran mangas. El barrio carecía de todo, era un barrio creado por el Instituto de Crédito Territorial, que había asignado los lotes a los que solicitaban la vivienda, proporcionaba materiales y la familia se tenía que encargar de la fabricación de la casa. No había transporte, no había luz, no había agua. Para poder cumplir las necesidades básicas había que ir a recoger agua en una caneca. El barrio había construido unas casetas, ¿te acordás, María Elena, de las casetas? En donde estaba, pero de todas maneras participaban yendo a hacer el turno para la lavada de la ropa. Nos tocaba generalmente a los hermanos, porque los tres hombres éramos los mayores. Entonces, las niñas eran las menores, eran las que no hacían casi nada. Y a cargar el agua. Para la casa, para arreglar las comidas. Sí, pero yo me acuerdo de lo más impresionante, que había que llegar para el turnito, y por lo menos pensaba los más bravos o las más bravas del barrio, nuestras madres llegaban de primero a las 3 o 4 de la mañana y las más bravas del barrio, entonces las tiraban de último. Entonces, ¿qué hacían? Nos llamaban a nosotros los hijos a defenderlas. Que yo me acuerde, toda la vida me ha tocado un país con algo de violencia. Entonces, en esa época era la violencia entre liberales y conservadores, que generó un montón de emigración de campesinos hacia las ciudades. Esa gran mayoría de personas venía a vivir a estos barrios como Castilla, Alfonso López, quizá el barrio Córdoba, que empezaba ya por esas épocas. Todas personas que emigraban del campo, cosa que todavía sigue ocurriendo 60 años después. Recuerdo que para ir consiguiendo las cosas como la educación, la iglesia, empezaron a surgir líderes comunitarios que se unieron para solicitarle a la administración municipal que nos ayudaran con eso. Personas que fueron de los primeros habitantes conformaron lo que era un centro cívico para canalizar como las principales necesidades del barrio. Fue así como a punta de empanadas se compraron unos equipos, un parlante, una corneta grande con su amplificador, su micrófono, y promovían la venta de las empanadas. Se hacían dedicatorias de canciones por los altoparlantes. Si se perdía el perrito de una familia, lo buscábamos por los altoparlantes, lo mismo que los niños, o las razones que le mandaba alguien a otra familia que vivía más arriba. Todo se hacía por el sonido que emitía el centro cívico. Acordate que en este poste ponían el parlante arriba, y las dedicatorias. Cómo funcionaba el centro cívico con dedicatorias y las empanadas de taconal. Así fueron transcurriendo los años en esta comunidad que seguíamos luchando por el transporte. Logramos que Transportes Yepes, como se llamaba la empresa de transportes que servía a Castilla, empezara a entrar bus aquí. En esa época, pasados ya algunos años de estar viviendo aquí, la Junta de Acción Comunal tuvo la idea de tratar de traer aquí al barrio al presidente de la República, que había venido a Medellín para la inauguración de algo en un sector del norte. Yo no recuerdo, yo era muy niño cuando eso. Y la Junta de Acción Comunal, incluyendo a mi papá y a los otros vecinos que la conformaban, se pasaron para la autopista. Y cuando venía la comitiva con el presidente hacia el centro de Medellín, lo pararon allá. Se bajaron los escoltas y eso fue tremendo susto, porque quién sabe qué iba a pasar con el presidente. El presidente en su época era Alberto Lleras Camargo. Y la Junta de Acción Comunal les explicó qué era lo que querían y que conociera al barrio, que tenía el nombre de Alfonso López Pumarejo. Sí, lo mismo, si Javier pueda. Sí, pero muy impresionante. Fundador de esta Acción Comunal. Luché hasta que lo quería competir, y entonces me lo bajaron abajo en la autopista. No me lo trajeron hasta acá, ahí en la autopista lo bajaron. Y yo bajé a la autopista con una cantidad de gente a traerlo en desfile. Vean el presidente aquí, sí, el presidente. Y a don José, mírenlo aquí. La necesidad más sentida que tenía en esas épocas el barrio era el alcantarillado, porque sin el alcantarillado no podíamos acceder al servicio de agua potable. Entonces la comunidad se unió para empezar la construcción de los alcantarillados, tanto de aguas lluvias como de aguas negras. Las juntas de acción comunal lideraban esos trabajos. Mi papá y mi mamá toda la vida fueron muy amplios en cuestiones de comida. En las noches siempre la comida, siempre de todos los días, eran frijoles, arroz, carne frita. Con camita de testela, y así como uno veía que la mamá los hacía, nosotros aquí ya aprendimos a hacer igual a ella. Claro que como los de ella no, pues, porque ya lo hacía, no hace más bueno, pero siempre le aprendimos. Nosotros vamos a esa época, lazos, colosas, hula hula, pues cosas así. Y ya mis hermanos, como mi papá toda la vida fue banista, nos hicieron unos carros de rodillos, las patinetas, entonces nos manteníamos aporreadas con eso, pero pasamos muy bueno. Y bueno, y montar en carro de rodillos. Montar en carro de rodillos porque estábamos estrenando carretera pavimentada. Y nos íbamos por los charcos sin permiso. Mira en lo que quedó, una quebra abundante y cristalina. Acordate que nos tirábamos bolas y nos metíamos a... Bueno, pero el charco principal no era aquí. Aquí quedaba Piedrancha, el Estrecho. Aquí quedaba un charco, que llamaba el Estrecho. No iban allá arriba al Picacho. No te tocaba la ventana y no fui capaz de llegar hasta allá porque eso era muy arriba. Eso era muy allá. Entonces le decían a uno es que si uno se iba para allá, que eso era un volcán y que entonces es que se empezaba a abrir la lava. Todas las cosas le metían a uno para que no lo fuera por allá. La primera cancha del barrio Alfonso López, donde yo jugué fútbol la primera vez, está viendo esos muchachos. Bueno, hasta este árbol y el charco Piedrancha, exactamente. Está la parte ancha. Vea, el charco Piedrancha era donde están las piedras allá, vea, véalo allá. Hasta el charco. Vea, es que yo creo que hasta el charco todavía. Todo el barrio. Imagínense dónde está casa. No, estaba segundo piso. Todavía no existía ni eso y que era, no existía la calle para el piso. Imagínense, ¿verdad? No me parece. Y el primer televisor que trajeron al barrio, que estaba mi papá. Y todos los vecinos nos juntábamos abajo del televisor. A ver a Tarzán. Y a ver a las caricaturas de... Caricaturas blanco y negro. El Gatón Mickey. Había un castillo hermoso, sus dueños eran joviales, metido entre naranjales. Ellos lograron su... O sea, primero las casas eran de primer planta, pero lograron hasta echar segundos y tercer piso, ¿cierto? No, claro, ya con el tiempo la gente, pues como las familias también se iban agrandando, o ya los hijos iban casando, querían tirar el segundo, el tercer piso. Entonces, por eso vemos que en general en el barrio hay dicha edificación ya de 2 o 3 plantas, inclusive de 4. Detrás de la iglesia está construyendo un edificio como de 20 y tantos pisos. Entonces mira que ha habido una evolución, ha habido un avance en la parte de infraestructura, en la construcción. Por acá pasa también hay mucho transporte, por ejemplo los carros pasaron por acá, entonces el pavimento de las calles era necesario, era muy necesario, las canalizaciones de las ciudades. Lógico, sí, ya después vino esa parte de mejora ambiental, por hablar de alguna manera, que fueron la parte de los servicios, las pavimentadas de las calles, y estamos hablando de la parte exterior, o sea, lo que da hacia la calle. Hacia adentro teníamos los famosos solares, que eran un buen terreno, un patio grande, pero con sus árboles, sus frutas, y era también un buen descansadero, por hablar de alguna manera. Bueno, vamos a hacer un recorrido para acá, por el barrio, a ver esas casas que todavía permanecen. Entonces, en la época nosotros las casas todas tenían las mismas características, eran cerca, como la piedra, hemos traído de la parte rural, eso también llegó de allá, de la parte rural es que el campesino de por sí se trajo, como todas esas costumbres y todo eso con lo que ellos vivían en el diario, diariamente, lo trajeron como aquí a la ciudad. De esta manera era siempre eso. Artesanal todas estas construcciones, sí, era porque eran ellos mismos los que construían. No, y no habían los medios, ni la forma, ni de pronto la parte económica. O el material también adecuado, no, sino que con lo que tenía, no lo que les daba la tierra. Correcto, no les daba también para hacer como algo más suntuoso, por hablar de alguna manera. Además, eso era lo que se usaba. Entonces, uno de los referentes que tenemos acá en Castilla es la arboleda, de que tanto hemos hablado. Esto era una finca acá y los límites eran la 65, o sea, aquella carrera la principal, con esta calle que sube acá. Ahí era una quebrada, es una quebrada y está canalizada. Ahora queda el ITM y queda el hospital, pero todo eso era la famosa arboleda. Que estuvo ahí también la plaza de mercado. Contando un poco de la plaza. La plaza de mercado fue un sitio donde, pues, como su nombre lo dice, Empresas Varias instituyó la venta de mercado, la distribución de mercados, con un sistema de un edificio grande, con galerías o puntos de venta. Y enseguida quedaba lo que llamábamos el centro de salud. Hoy es un hospital, pero en ese entonces era un centro de salud. Acá tenemos una casa que está en un punto estratégico. Mire, por ejemplo, que está ubicada aquí en toda la 65. Esto era un camino de herradura hacia Bello. O sea, no existía la autopista, entonces la entrada era por acá. Entonces mire que en un momento dado esta casa fue un punto clave porque está en una entrada hacia el barrio y está hacia la direccional de Bello. Realmente yo voy a aumentar que existieron 10 casas iniciales, pero yo siempre en lo personal he creído que no son 10 casas iniciales, porque igual el barrio se fue poblando, fue a medida que llegaban los desplazados del campo de los años 50 a raíz de la violencia bipartidista. Tengo entendido que quedaban por acá por la 95 con la 68, pero yo en lo personal nunca las conocí. Yo estoy aquí desde los años 57, 58 y no las conozco. Sí conocí esta parte acá cuando se fue poblando el barrio hacia arriba. Estas primeras casas de la 65 y estas primeras instituciones como esta que tenemos acá, que es la Pedro Claver. Estos fueron lotes que vendió una familia que llamaban los Co. Pero ¿qué pasó? Ellos lo loteaban, le iban vendiendo y se iban armando, pues, como se dice, las manzanas, las cuadras. Después vino una cuestión institucional para la vivienda, que fue cuando se construyeron los barrios Tejelo, Girardot, Alfonso López y CEA. Mire que esos barrios conservan todos la misma línea, las casitas son como iguales. las distancias son como iguales, porque se hicieron bajo el parámetro institucional del Instituto de Crédito Territorial. Entonces, por eso esos barrios conservan esa identidad, son diferentes a estos. Aquí vos ves la casa de teja, la otra allí ves aquí todas eran de tejas inicialmente de un piso. Allá no, allí eran bifamiliares, cada urbanización tenía su característica o cada barrio. Entonces por eso es que se diferencian esos barrios de los que fueron hechos como a pulso, a mano. Una de las casas más viejas, mijo, que creo yo que existen acá es esta. Se ve que de pronto venía hasta acá, no sé, pues no tengo registro. Sí, pero mira que se conserva la tapia, mira que hasta la medio muro hay tapia. Se puede decir que la parroquia, en este caso Santuario San Judas Tadeo, ha sido el epicentro del barrio, el crecimiento del barrio. Este templo pues se construyó posterior a uno que había donde está ahora el colegio parroquial, que ahora pues hace las funciones de institución educativa, y acá pues tenemos en este momento el templo actual, que está muy bonito, muy bien tenido, y ha sido pues como referente para la parte como espiritual o la parte de una comunidad, de recogimiento, como de sentido religioso de la comunidad. ¿Y esa construcción fue hecha por la misma comunidad? A la misma comunidad se hacían convites, la parroquia pues recogía las colaboraciones, los apoyos, las ayudas, los patrocinios de la gente, de los poquitos comerciantes que habían, y se hacían convites, y aquí se venía adelante a trabajar sábados y domingos, ¿cierto? Colocar la cepa. Y parece como en una montaña, pues sí o no, la que oíste, Felipe, para como en un pueblo. ¿Cuánto demoró haciendo el almuerzo? Una hora. Una hora. Mamá hace el almuerzo en tiempo récord, cualquier comida, y hace comida para todo el barrio si es necesario. Eso es de qué, eso es de tradición, ¿cierto? ¿Quién era el que hacía eso? Mi papá. Sí. Don Luis era un chef, pues no chef titulado, sino que hacía comida muy chévere, muy bacana. Porque para qué pues, y fuera de eso, la casa en la que llegaba comía. Ah. ¿Cuándo llegaron ellos acá al barrio, mi papá? Hace 52 años. Sí. 52 años. ¿Ellos venían de dónde? Venían de un pueblo. Ah, el matrimonio de papá y mamá. Ya. El matrimonio. Es que eso, yo nunca. Ellos se casaron. Álvaro, las fiestas acá, ¿cómo era? Un diciembre. De los sábados. Las tertulias. Para que se que reneguita una foto con todos estos lados del barrio, Aquí el rey les subió esa foto. Cuando nosotros vinimos aquí apenas estaban haciendo el pedregal. Sí, es que eso era piedras. Unas piedras. Pero entonces eso siempre se estigmatizó a Castilla, y Castilla siempre lo han tratado, es como que todo lo que viene desde Berfit hasta siempre lo han llamado Castilla, y todo lo que pasa de esto es que Castilla, y entonces Castilla siempre era de los barrios más peligrosos para el resto de la gente, menos para nosotros. Porque nosotros éramos felices acá. Y seguimos siendo felices. Y habían quebradas hermosas, con sus aguas cristalinas. Allí acudían las mujeres a bañarse y lavar ropa, estando allá en sus quehaceres, otros tomábamos copas. Había un castillo hermoso, sus dueños eran joviales, metido entre naranjales y unos mangales preciosos. Con un verdor candoroso se veían sus verbenales y unos mortiños sabrosos y unos lindos morichales. Medellín, todos por la vida.